Picoro Daimaku Jr., un temible demonio, miembro de la familia del mal, sería usado como último recurso y vengador de su padre, el cual quería acabar a toda costa con Goku en Dragon Ball Clásico, como todos sabemos. Terminaría siendo, para sorpresa de todos, la reencarnación de este mismo, compartiendo vida con Kamisama, tal cual como antaño. Acompáñenme en esta ocasión para descubrir cómo fue la evolución del poder de este querido personaje de la franquicia de Dragon Ball durante los acontecimientos de la saga Saiyajin y la de Namek, respectivamente. Espero que esta remasterización sea de su agrado. Después de su enfrentamiento con Goku en el torneo 23 de las artes marciales, donde caería derrotado por su rival y archienemigo, pasaría los siguientes 4 años entrenándose con la finalidad de completar su objetivo propuesto. Sin embargo, no contaba con que un nuevo y poderoso enemigo llegaría del espacio. Raditz, denominado Guerrero de la raza Saiyajin, y que sorprendentemente era el hermano mayor de su rival, es decir, de Goku. Tras el arribo de este, Picoro sería el primero que se encontraría con él, quien quedó aterrorizado con este poder que podía percibir, el cual se puede calcular que era de aproximadamente 1200 unidades. Picoro atacaría con muchísima fuerza, pero el Saiyajin no le prestaría especial atención, puesto que consideraba que él era una basura y una pérdida completa de tiempo. El Namekusei poseía su ropa pesada de entrenamiento en estos momentos, y su poder sería de 322 unidades de poder. Raditz detectaría un poder similar, el cual era perteneciente a Goku, y se dirigió rápidamente y de golpe a dicho lugar donde este se encontraba, dejando a Picoro anonadado frente a semejante fuerza en aquel momento. El antaño conocido como Mayunia, poco después viajaría a Kame House para aliarse con Goku, porque independientemente que lo odiara a muerte, lo necesitaba para vencer un enemigo en común. Siendo así que al ambos unir fuerzas y quitarse la ropa de entrenamiento, el poder individual de Picoro alcanzaría las 408 unidades, pero siendo insuficiente incluso unido a la fuerza de su rival para hacerle frente al Saiyajin. Sería entonces que cuando Picoro decidiría utilizar su técnica más poderosa con la cual tenía pensado hacerle frente a Goku, el Makankosapo, el cual necesitaba un tiempo amplio de carga de energía, siendo desventajoso en un combate frenético. Pero independientemente de todo esto, es una técnica muy poderosa, alcanzando las 1330 unidades. Y aunque el primer intento fue fallido, el segundo Makankosapo alcanzó un devastador poder de 1480 unidades, que gracias a la intervención de un pequeño Gohan enfurecido y la ayuda y sacrificio de Goku, logró acabar con el fuerte y confiado Saiyajin, y de paso también con su rival, cumpliendo así su cometido. No obstante, al enterarse que 2 Saiyajin más llegarían, la muerte de Goku tendría que ser momentánea, puesto que el mismo Picoro era consciente que necesitaban de su ayuda, siendo así que tomaría a Gohan como rehén para llevárselo y poder entrenarlo, transcurriendo así 11 meses después de aquel increíble combate. Luego llegarían los Saiyajin al planeta Tierra, y en esta ocasión Picoro junto a los Guerreros Z llegaron al enfrentamiento contra Nappa, uno de los Saiyajin en cuestión. Picoro alcanzaría un poder increíble, el cual estaba alrededor de las 3500 unidades de poder, el cual pudo enfrentar con pocas complicaciones a los Saibaiman, pero poco efectivo contra el corpulento Saiyajin que poseía 4000 unidades de poder. Contra las cuerdas, el Namek decidió sacrificarse para proteger la vida de Gohan de un potente ataque del enemigo, terminando así su vida a esperas de la llegada de Goku. Tras morir, Picoro junto a los guerreros que se enfrentaron valerosamente a los Saiyajin y que perecieron, lograron conservar sus cuerpos, siendo así que recorrería el camino de la serpiente, mismo tramo que Goku siguió cuando llegó al otro mundo, logrando encontrarse con Kaiosama, quien comenzaría a entrenarlos para poder incrementar aún más sus poderes.
Piccolo contaba con 3.500 unidades de poder al momento de reunirse con Kaiosama, y tras su entrenamiento es de suponerse que comenzó a incrementar su poder de manera exponencial. Sin embargo, siendo en esta ocasión poco adecuado establecer algún nivel en específico porque, pues, puede variar en esta parte de la historia, pero si calculamos que Piccolo en la Tierra elevó su poder de 408 a 3.500 con un año de entrenamiento, por lo que se puede afirmar que gracias a su capacidad, Namekusei tiende a ganar más poder rápidamente que los humanos y de manera más eficaz con el mismo entrenamiento. Si tomamos en cuenta esto, podemos calcular que su poder aumentó de 8 a 8.5 veces, lo cual es bastante sorprendente si me lo preguntan. Y teniendo en cuenta que se encontraba en un planeta con la gravedad aumentada 10 veces ahora, esto puede influir notablemente. Considero que Piccolo logró aumentar su fuerza 10 veces, es decir, a 35.000 unidades. Y tiene sentido, puesto que 10 veces la gravedad, 10 veces más fuerte, probablemente. Mientras los acontecimientos transcurrían con normalidad, llegaría el momento donde Krillin, Gohan y Dende utilizarían las esferas de Namek. Estos le pedirían que lo llevaran a su planeta natal, y mientras se encontraba sobrevolando aquel lugar, se encontraría con Neil, un Namekusei de la raza guerrera, quien le ofrecería un método para volverse mucho más poderoso, la asimilación Namek. Tras dicha fusión, los poderes de este guerrero aumentarían drásticamente en un número bastante desconocido, poniéndose en marcha para ayudar a sus aliados y llegando justo a tiempo para salvar a Gohan y a Krillin, dando paso a que estallara una batalla increíble y bastante pareja entre Piccolo y Freezer en su segunda forma, quien contaba con alrededor de 1.060.000 unidades de poder. Y el poderoso Namekusei le llevaba ventaja, llevando a que el demonio del frío se pusiera serio, ocasionando así que Piccolo se quitara su ropa pesada, incrementando su poder de manera que logró superar bastante a la segunda transformación de Freezer. Viéndose superado, el tirano demonio del frío usaría su tercera transformación, adquiriendo, según mi punto de vista, el doble que la fase anterior, llegando a más de 2.120.000 unidades, superando con mucha ventaja los poderes del fuerte Piccolo, este quedando sin oportunidad alguna frente a dicho individuo y quedando al borde de perder la vida. Salvado al último momento por la intervención de su alumno y siendo él testigo junto a todos la última transformación de Freezer junto al enfrentamiento que tuvo este último con Vegeta. Con la llegada de Goku y el inicio del combate contra este malévolo enemigo, cuyos poderes parecían infinitos, y siendo la Genkidama la última opción, Piccolo le pediría rápidamente a Gohan y a Krillin sus poderes restantes. Sería entonces que acumularía toda esa energía en su interior, siendo así que para cuando Freezer bajara su guardia, este pudo ejecutar una fuerte y poderosa patada, con todo poder acumulado, mandándolo a las profundidades del agua, provocando así que todo su poder disminuyera de golpe en esos momentos, dándole un valioso tiempo a Goku para poder finalmente completar y ejecutar la poderosa técnica, con el costo a cambio de que Freezer barriera el piso con el Namekusei en el combate en cuestión. Cuando todo parecía haber finalizado, fue atacado por sorpresa. El pobre de Goku estuvo a punto de recibir la técnica, pero fue protegido por la rápida intervención de Piccolo, quedando este gravemente herido y al borde de la muerte, perdiendo la conciencia y logrando sobrevivir por poco gracias a la resistencia y regeneración de los Namekusei, la cual es muy alta, pero aún así necesitando ayuda externa de manera urgente, siendo este trasladado, sin saberlo, a la nave de Goku, y luego teletransportado a la Tierra gracias a la magia de Porunga, donde fue tratado por Dende y recuperaría así sus energías, siendo testigo desde lejos claro del combate de Goku, quien aparentemente pereció, pero quedó victorioso, y del cómo Namekusei fue lamentablemente destruido. Piccolo seguiría entrenando y cuidando de Gohan mientras este estuvo ausente.
Como conclusión, chicos, los poderes de Piccolo al terminar la saga Saiyajin eran de aproximadamente 3.500 unidades. Luego este incrementó sus poderes unas 10 veces con Kaiosama, a unas 35.000 unidades, según mi criterio. Aunque suene exagerado, por ciertos puntos que considero importantes, como el aumento de gravedad y el asimilarse con Il, sus poderes aumentaron a más allá del millón de unidades, pero menor a las 2 millones, pudiendo ubicarse en cualquier punto medio de aquí, ya sea 1.4, 1.5 o hasta 1.6 millones de unidades. Realmente, chicos, puede que se tomen en cuenta muchísimas variables a la hora de establecer el múltiplo o el incremento de la fusión de la asimilación a Mekusei. Muchos personajes, entre más débiles y menos potencial tengan, es decir, cuando se fusionan varios Namex, la fusión, o mejor dicho, la asimilación, no podría ser tan increíble como si fue con Piccolo y Nid. Lo anterior, chicos, es todo mi punto de vista y no afirmo que sea lo oficial o la verdad absoluta, pero mirando de manera lógica sí tiene pues un poco de sentido. Y si en dado caso no gustas tomar mi planteamiento, se deduce fácilmente que el poder de Piccolo superaba simplemente a Freezer segunda forma, pero no era superior a la tercera. Les recuerdo que si quieren ver más videos de este estilo o alguna idea, pueden dejarla en la caja de comentarios. Los quiero mucho, chicos, gracias por el aguante y siempre estar apoyando. Este video es un remake de un video antiguo. Sin más que agregar, muchas gracias, chicos, y nunca olviden elevar su ki.